Good evening. Good evening, teacher. How are you? Hello, teacher. How are you? I'm fine. I'm ready. Okay. Ya estaba pensando dónde están todos. Ah. No, nadie hablaba de hace rato. Oh, voy conectando. Justo, vengo justo con el tiempo. Ah, vaya, pues. So, let's wait for a couple of minutes more. Okay, we have 5 now. Usted va a ser el maestro en el próximo módulo. No lo sé aún. Ahí depende de la academia. Ah, ya. De hecho, soy nuevo, ¿sí? Primera vez que trabajo con. Ah, sí, Así. tiene que ver cómo es la modalidad para el otro año, entonces. Ajá, pero sí ya pidieron documentación y todo. A ver qué tal. Ajá. Sí, eso. Esperemos que sí. Seguir. Primero. Así es. Good night, teacher. Good night. Okay, let's start, que luego no nos alcanza el tiempo. Okay, my friend, we're going to start with this. A little bit of grammar. Okay. Can you see my screen? Yes. Okay, bueno. So, Buenas noches. hello. Hello. Good evening. Okay, my friends, today we're gonna study the present continuous spelling rules for the present participle. The present continuous consists of two parts of form of be and a present participle of a verb. The form of present participle adds ing to the base form of a verb. Bueno, vamos a ver las reglas ortográficas del presente continuo, que también se le llama presente participio. Okay. Para formar el presente participio agregamos ing a la base del verbo. Ok, no es tan difícil, pero hay algunas reglas que tenemos que conocer. So, this is the base forms. As an example, we have the verb talk. So, the present participle would be talking. Esta es la forma base del verbo talk. Y ya conjugado a presente continuo, el present participle sería talking. Hemos agregado ing. En la mayoría de verbos, eso es lo que sucede. A continuación, vamos a ver otro tipo de verbos que tienen ciertas peculiaridades. Por ejemplo, if the base forms ends in a silent and voiced E, drop the E and add ing. So we have live, would be living. Bueno, si el verbo base termina en una I silenciosa, vamos a eliminar la E y vamos a agregar ING. Ejemplo, live, living. Okay. Así que
La E desaparece y agregamos ING. Acá abajo podemos agregar un verbo. Por ejemplo, el verbo take cumple. Verb take is the same rule, ends in a letter E. Drop the E and add ING. Entonces, pasaría a taking como ejemplo al usar esta regla. Any questions? ¿O se En recuerdan? el, Ajá. sí, en el primer caso, ahí podríamos poner la palabra walk y sería walking, Correcto. En la ¿verdad? primera sería walk. Vamos a hacerlo. Walk pasaría walking. Esos verbos son como la en su mayoría. Otra podría ser work, ¿verdad? Work también Work. podría ser read. Read pasaría a Really. reading. Ok. Ahora, este es un grupo de verbos que solo agregamos ing. Ahora, con los que terminan en una consonante más I o E, drop the E and add ING. Vamos a quitar la E, eliminarla y agregar ING. Otro verbo podría ser have. Have. Heavy. Entre otros. Ya vamos a practicar más adelante y ustedes me van a ayudar a eso, ¿ok? Muy bien. Next rule. Invert one syllable if the last three letters are consonant, vowel, consonant sequence. Double the last consonant and then add ing to the base form. Ok, los verbos de una sílaba. Mejor dicho en español, monosílabos. Si las últimas tres letras son consonante, vocal, consonante, o sea, una secuencia, un patrón, vamos a duplicar la última consonante y luego agregaremos ing. Veamos esta. Aquí está el patrón. Mire. Sí. Consonante, consonante. Vowel consonant. Mire, sit. ¿Qué dice la regla? Ese es el patrón, ¿verdad? Consonant, vowels. Da, vamos a duplicar la última Uy. consonante. O sea, aquí es la letra T y es sitting. ¿Okay? Un ejemplo. Stop. Veamos si stop cumple. Sí, ¿verdad? Sí. Consonant, vowel, consonant. Entonces, Topping. stopping. Veamos otro ejemplo. Stopping. Swing. Swing. Mire. Consonant, vowel, consonant. We double the last consonant. Ahí se me metió en otro lado. Excuse me. Here. Drink, Swing. drink. Permítame. ¿Cuál diga, dice usted? Drink. Drink. No, dream. De Dream. soñar, dream. No, Ajá. no, no, no cumple con el patrón. Le digo por qué, porque tiene dos vocales. Ah, ya. Y el patrón dice consonant, vowel, Una consonant. vocal. Ah, es solo una vocal. Y debe ser un monosílabo. O sea, porque dice aquí inverse of one syllable.
Dreams es un monosílabo, pero tiene dos vocales. Ok, next. Ok. Any questions? Porque yo voy de corrido y no he preguntado. Buenas Question. noches, teacher. Good evening. Fíjese que entré unos minutitos antes, después que ustedes habían empezado. Okay. Así que voy a revisar la clase pues mañana, porque Okay. así me Muy bien. Ya vamos a trabajar más en esto, okay? No, don't worry. Don't worry. Okay. No more questions. No, ¿verdad? Ok, vamos a la. Veamos esta. Dice, mire, pay attention to this. But if the base form of the verb ends in W, X, or Y, don't double the final consonant. Example, blow, blowing. Fix, fixing. Say, saying. Ok, traemos esto a colación. Vamos a explicar eso. Pero si la base del verbo termina o finaliza en W, X o Y, no duplique la consonante, la última consonante o la consonante final. Digo esto porque usted va a ver esto, ¿verdad? Ya el teacher nos dijo, nos explicaron en la regla tal que debíamos duplicar la última vocal, pero estas son las excepciones. ¿Ok? Así que todo verbo que termine en W, X o Y, que sea monosílabo, no va a duplicar la consonante, simplemente va a agregar ING. ING, Correcto. parecido al primer caso. Parecido al primer caso. Vamos a traer un verbo. Ah, vamos a traer el verbo stay. ¿Saben qué es stay? What's the meaning of stay in Spanish? Espacio, no. Quedarse. Es Tiempo. Tiempo. quedarse, quedarse. Estar. Estar no lo puedo, no. No, es quedarse. Este es Ah, quedarse, okay. ¿verdad? Porque puedo decir yo, when I don't have money, I stay home and watch Netflix. Ah, yo le oí space. No, aquí abajo estamos escribiendo. Ah, es say, stay. Stay. Quizás estoy un poquito. Stay with me. Stay with me también. Pero no, a la fuerza no. Si no, pues goodbye. Ok. Vamos a ver. Otro sería pay. Pay. Pagar. Mire, termina en Y. No puedo doblar la Y. Solo agrego ING. Pay. Paying. Got it? Ok. Vamos a la última. If a base form has more than one syllable and ends in a consonant, vowel, consonant sequence, double the last consonant only if the spoken stress is on the last syllable. Oh, well, ya lo comprendí. Está muy bien. Si la base del verbo tiene más de una sílaba y termina en la secuencia consonante, vocal, consonante, duplique la última consonante únicamente o solamente si lleva fuerza de voz en la última sílaba. Ejemplo, permit. ¿Escuchan dónde va la fuerza de voz? Digo, permit. La En la fuerza última. en la última. Entonces, ahí sí voy a doblar o duplicar la consonante. Cuidado, tenemos que poner atención.
Yeah, pero order, order, order. Aquí la fuerza de voz va en la primera, por lo tanto, no vamos a aplicar la regla acá. Aquí es una cuestión de poner mucha atención. Por ejemplo, understand. Oh, no, perdón, esto no cabría. Permit, design, play, Joycho. Ah, I forgot. Okay, but permit, 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 order, 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 order. No, no, no. Good. Okay, let's continue. Any questions about the rules? Comprende, lo único que quizás hay que saber, buscar en un diccionario cuáles son las palabras y aprenderlas para aplicar estas reglas. Muy bien. O sea, tener más conocimiento pues de vocabulario, porque tenemos poquito ahorita, hay que aumentar uno más su conocimiento. Correcto. Por eso he traído un ejercicio. Así que vamos a trabajar en ese ejercicio. Going to take a picture, my friends, of the rules, send it to you. Aquí se las mando. Okay, and we are going to work on this exercise. Mire, le tengo, I have 24 verbs and I want you to apply the rules. Aquí en este ejercicio tenemos 24 verbos y necesito que apliquen las reglas. Así que vamos a trabajar en grupos pequeños. No puedo ver las pantallas. Aquí le voy a enviar. Pero según mí, yo estoy. Is everybody watching the screen? Can you see the screen, my students? Yes. Okay. Ah, hoy sí, ya las puedo ver. Hoy sí, hoy sí. Okay, muy bien. But I'm going to send this picture to, okay? Ahí está. Okay, I'm gonna create, let me see, four groups. Mejor tres. Three groups, okay? And we're going to have eight minutes, okay? Okay. Vamos a ver, 8 minutes. Okay. Let's start. Teacher, no me pude unir al grupo, no sé por qué, fíjese. Debe ser problema de la red. Ya le ayudo. Gracias.
Teacher me sacó de la reunión. Ahorita le ayudo. Ahorita les ayudo. Let me help you, okay? Let me see. Okay. Ahí me salió ya, gracias. Okay. Claudia. Aquí estoy, teacher. Okay, ahorita le ayudo.
continuo. Teacher, tengo una duda. Con Don. el 20 que es B, no, pero ajá, 20, ahí me trabé en B. Ah, ok. Ahorita vamos a trabajar todos juntos. Ok. So, we're gonna work all together solving the exercise. Ok. So, can you see my screen? Yes, teacher. Okay, ven ese cuadrito
¿Está ahí? Yes. Okay, so we're going to go one by one. Okay, so the first one is only ing. Yes. No. E-U-R-N, I-N-G. Is that okay? Double N. Double N. Ok, aclaremos dudas. Esta es la manera correcta. No puedo duplicar la N porque tengo dos consonantes aquí. Recuerden que la secuencia era... Consonante, vocal, consonante. Exactamente. Consonant, vowel, consonant. Si hay dos vocales, no se puede. Si hay dos consonantes previas a la vocal, no se puede. Si hay dos consonantes después de la vocal, tampoco se puede. ¿Ok? Así que vamos prestando atención a eso. ¿Ok? Good. Number two. Rain. Raining. Raining. Three. Running. Okay. R U N. N. E N G. Yes, ING. ING. Correcto. Mire. Running. Double N. Esta sí cumple con la secuencia. Consonant, vowel, consonant. Number four. Double C. Help. Helping. 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 Solo ING. No. ¿Cuántas consonantes hay? Hay dos consonantes. No puedo doblar la consonante. Five. Opening. Opening, yes. Opening. Six. Closing. Closing. Change to A. Yes, change I to ING. Closing, okay. Seven. Stopping. Double P. Double P. Yeah, A. Bajar el volumen. Okay, we had exit. Ahí tenía mi duda, pero sí le pondría el ING, exiting. Correcto, ahí no hay que doblar ninguna exit, porque tiene dos. Tiene dos, mire, la E cuenta como una sola sílaba. En inglés, en muchos casos, una sola letra cuenta como sílaba. Así que ahí no se cumple. Ok. Sit. Doble T. Double T. Double T. Double T. Eat. E-N-G, eating. Eating. Buying. I-N-G. Mixing. Teacher, la 13, no sé qué significaba. Ah. ¿No lo buscó? No lo busqué, teacher. Ese es coser. De confeccionar. Thank you, teacher.
De confeccionar ropa, de coser. Profe, disculpe. Hello. Yes. Hola, profe. Hello, hello. Hola. I'm listening. Y en la nueve le agregó una T también. Sí. Sí, es sitting. De hecho, creo que ese salió en el ejemplo de la explicación. Ok, 14. Listen. Listen. ING. Las necesitan gordura, no sé cómo se dice. 15. Doing. 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 Oh. Doing. ING. Writing. 16. Writing. Writing or writing. ING only. Beginning. Begin. Beginning. Begin. Begin. No. Beginning. Beginning. Double N. Double N. Beginning. Beginning. Double N. ¿Por qué hay fuerza de voz en la última sílaba? Begin. Begin. Using. Using. Teacher, yo creí que porque se repetía dos veces la regla de consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, y por eso repetíamos. No, es que lo que sucede es que acá, cuando es de más de dos sílabas, la regla que aplicamos acá es si la última sílaba, ahí recae la fuerza de voz. Y acá se da el caso en Miquien. Que la fuerza de voz recae en la última sílaba y la última sílaba tiene la secuencia consonant, vowel, consonant. Está un poco compleja, ¿verdad? Pero esa es la aplicación de la regla. Using. Okay. Yes. Danny. Okay, then we have 19. Changing. ¿Qué le pasa a la E? What happened to the letter E? Disappears. We say goodbye to letter I, letter E, and comes ing. Then we have 20. Ahí no supe, teacher. Really? Por ejemplo. Solo agregamos ing. Bean. Ah. ¿Qué quiere decir eso en español? Bien. Bien, sí. Siendo. Ah, okay. Dice que en ese tuvimos dificultad en la práctica porque como cero va a estar ya al conjugarle de otra manera, va. Cero, ¿verdad? Correcto. Bien. Ajá. Yo puedo decir, I'm being friendly. I'm being nice. Estoy siendo. I've been cool. I'm being cool. I'm being a good student. Okay, have. Having. I-N-G. I-N-G. En inglés, por favor. I-N-G. Putting. Double T? T. Double T. Yes. Claro que sí, es la regla. Me suena Putin, teacher. Claro, al presidente, correcto. Así lo puedo pronunciar. Putin. Putin. No. No, porque él no lleva G al final. A Putin. Putin. Putin, no. Putin. No. Putin. Este es Purin. Purin. Going. Me comen el chocolate. Going. Go. And. ING. ING. And 24. Pay. Pay. Good.
Yes. There you are. Póngame 10. Yes. 10 para todos los que lo hicieron. Okay. Realmente, teacher, en mi grupo creo que solo cabal 4 palabras no pudimos poner, pero ya, ya lo arreglamos. Bastante bien, bastante bien. Recuerde que la aplicación de reglas es eso, ver las reglas, ver el ejercicio. No se memorizan en 5 minutos. Okay, let's continue with another exercise. Okay, ahora tenemos the present continuous rules for forming questions. ¿Cuáles son los patrones para formular preguntas en presente continuo? And we have yes, no questions. Place a form of be before the subject of the sentence. ¿Qué me quiere decir eso? Que coloque en primer plano el verb be. O sea, el is, are, or am. Let's read the examples. Is she watching TV? Are you driving there? Is Stu shopping? Are we meeting this afternoon? Are they talking on the phone? Are Nan and Bear starting? Entonces, acá abajo escribamos. So sería be plus, no me sale el plus. Bueno, voy a hacerlo. Be then subject. And verb ing. Esa es la fórmula. Ese es el patrón, ¿eh? Be subject verb ing para formar y luego pues el complemento. ¿Ok? Algunas están bien, bien, bien sencillas. Okay. Are we meeting this afternoon? Are we starting this morning? Are you taking English classes? Y por el estilo. Okay. Ahora vamos con las information questions. Use questions word to ask information questions. Right. Tenemos las question words. Y ahí, disculpe, una pregunta. ¿Podría ir, por ejemplo, dos veces el verbo to be? Ir, digamos, is y ir también be. A ver, deme como ejemplo, ¿tiene algo por ahí? But is she being? Ah, sí, claro, puede ir, pero ya sería ing. Is she being a good student? Ajá, porque ir los dos, va. Sí. Claro, porque con el verb be comenzamos y el otro denota la acción. El otro denota la acción que se está ejecutando. El verb be es gemelito acá del ing. Si no va el verb be, el patrón no es el correcto. Ok, information question, use question words to ask information questions. When are you going? Yeah. O sea que el patrón para esto es
question word. Domenico. B. Subject. And verb ing. Por supuesto, luego puede ir una time expression. Y ahí cerramos. When are you going? What are you doing right now? Who is watching on TV? Perdón. Who is he watching on TV? How much are you paying for that computer? Why are you buying that laptop? Be careful. The word order changes when using who to ask questions about the subject. Who's talking on the phone? Cuando usamos who, cambia el orden. Who is he watching? Por ejemplo, aquí, who's talking? Who's talking on the phone? John is talking. Este es como decir quién habla por teléfono o quién habla en el teléfono. ¿Quién está hablando? ¿Quién? Okay. Entonces, who sería el sujeto. Ok. Questions. ¿Cuál es la diferencia con la otra que dice who is he watching on TV? Aquí está poniendo quién es el que está viendo la televisión. ¿A quién está él viendo? Teacher, perdone, no sé cuál es el sentido en las questions de yes or no, el sentido que se le da a is es tu shopping. ¿Tú es nombre de persona o qué? Tú es nombre propio, correcto. Ah, ok, ok. Gracias. Sí. Si ve que hay una capital letter, o sea, una letra mayúscula, es nombre propio. Igual que aquí, are none and Bert. Ok. Now no, dime, perdón, dice que era shopping, perdón. Shopping, de ir de compras. Ah, ya, perdón. No está. Ok, now it's your turn. I need you to write a question in the present continuous to complete each conversation. Así que aquí lo que me hace falta, nos hace falta es escribir, buscar la pregunta que corresponde a esta respuesta. Is Luke watching TV right now? Es que ahí me está respondiendo con las palabras. Busquémosla, me está respondiendo con las palabras de acá, ¿verdad? No, observemos las preguntas que se hacen arriba. Teacher, ahí puede ser una de question de yes or no. Vale, eso me lo van a discutir en grupo. Ah, okay. Okay.
Teacher, estaba copiando la oración. I'm sorry. Ya le envié al grupo. Ok, gracias. Pero ahorita se la dejo. Gracias, teacher. Okay. Okay, here we are. What do you have for number one? Is Luke watching TV? Muy bien. T
Teacher, yo le puse he watching TV. Vamos a dejarlo con look. Ah, ok. Okay. Is look, aunque estaría bien, ¿verdad? Pero aquí ya tenemos una persona con el nombre. Is look watching TV. Right now, podríamos hasta ponerle eso, right now. Yo eso le dije y me dijo que no estaba bien. Lo que sucedía que ya me estaba dando la respuesta antes que se comenzaran a trabajar. Ah, ok. Ok, entonces como que. Ok. ¿Verdad? Me adelanté. Sí, exactamente. Exactamente. Ok, number two. Archie. Work the morning. Is she working? Okay. Is she working morning? Is she working morning? Ah, pero ahí faltaría algo. Is she working this morning? This morning. Oh, this morning. Sí, this is morning. Is she working this morning? Morning. Correcto. Right. So, number three. How is calling? Who are? Ajá, ¿verdad? You, sí, yo esa no la tenía, teacher. Yo decía, porque solo ahí dice, o sea, estábamos preguntando en plural, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién está llamando? Ajá. ¿O a quién? ¿O a quién? ¿A quién? Ajá, yo tenía esa duda. ¿A quién estás? Ajá, Porque usted responde, I'm calling Janet Hammond. Estoy llamando. Okay. Sí, pero nosotros en el grupo tuvimos esa duda. Directa, si le está haciendo una pregunta directa a otra persona, como, ¿a quién estás llamando? Es, who is calling? Ajá, ¿verdad? Sí, yo tenía esa duda. Ajá, lo discutimos en el grupo porque yo decía que era who are y me decían que era who is, pero como era de discusión también. Correcto. Pero cuando, como lo que dijeron ahí, si yo digo, who's calling, estoy preguntándole a la persona que quién está llamando. ¿Quién está llamando? Pero aquí es, ¿a quién está llamando? ¿A quién está llamando? Who's calling es quién llama. ¿A quién está llamando? Es que depende de qué lado estemos. Pero se puede ocupar de los dos, teacher, porque yo le puse is, pero no sé. Who's calling? No, porque si... Si yo pregunto who's calling, entonces voy a decir directamente Janet Jackson. ¿Verdad? Okay. Pero aquí estoy respondiendo que yo estoy llamando. Entonces okay. La pregunta es who are you calling? Okay, number four. Ahí puse, are she home? Pero no sé. Is she home? Are she. Are she, no puede ser. Ah, okay. Is she. Is she. Is she. Is she qué? ¿Qué más? Is she at home? Is she at home? Is she coming home? Is she at home? Is she at home? Who is coming home? Ah, sí, ella está en casa. ¿Está ahí en casa? She's coming home. Pero ahí no dice, ella viene tarde a casa. Ella está ahí, ajá, ella viene tarde a casa. Ella viene esta tarde. No, later es más tarde, ¿verdad? Más tarde esta noche. Más tarde esta noche. Ajá, entonces, la pregunta. Coming home. Is she coming home? Is she at home? Siempre, para andar de loco. Is she coming late at home?
she coming teacher, home? Ahí le puse, is she at home? Como que alguien llega a preguntar a la casa, ¿verdad? Por alguien, no sé. Me parece muy bien. Is she at home? ¿Está ahí en casa? Pero acá me faltaría, no, she's coming home later tonight. Mm-hmm. Me faltaría aquí un no, no, she's coming home later tonight. Puede ser, is she stay at home? No. No. Y podríamos decir que ella, is she coming, pero ¿cómo se dice? Temprano. Aquí estamos ya, veamos, is she, compartimos la misma idea. Is she coming home early tonight? Y entonces ahí vamos a contestar no, que sí, ella she's llega coming tarde. She's coming later. She's coming later tonight. Okay. Very good, my friend. Cuando llegue a la casa. Okay, okay, good. So, time's up. We're finished. Material para mañana, yes. Okay, I'm going to pass the list, my friends. So, how are you with the class today? ¿Cómo se sintieron? Bien, aprendí un poco más ahora. Teacher, no, en la última me confundí porque, sí. Porque también podíamos preguntar. Disculpe, teacher, en la última tarde, no me quedó claro. En la última. Sí, no, ahí no entendí en la última. Porque me parece que el significado de la última es ella vuelve a casa más tarde esta correcto, noche, ¿va? Correcto. Algo así. Sí. Entonces, ¿cuál sería en sí el planteamiento de la pregunta? No me quedó clara, disculpe. Is she at home? Podríamos dejarlo como si ella está en casa. Is she at home? Ajá, is she at home. Pero es que al final ahí no dice, no, ella no está en casa, ella viene tarde. O sea, no da esa explicación anterior, ¿verdad? Por eso es que uno se confunde. Sí, puede ser. Sí, se puede confundir. Por eso yo decía que tal vez podíamos poner o preguntar quién viene tarde a casa. Sí, así puede. Ah, entonces. O algo así, ¿a qué hora viene ella a casa? Ah, también, o sea, así va. Ajá. Es una respuesta cortante. Ella viene tarde ya. Las chicas defienden. Eso. No, es buscando el razonamiento lógico al planteamiento del ejercicio, ¿va? Sí, porque correcto. Ese es un ejercicio que estamos desarrollando. Así entonces, es. No es solamente darle una respuesta, no. Correcto. Es de buscarle el sentido común. Porque si le damos la respuesta que sea, entonces cualquiera puede dar una respuesta, ¿va? Entonces, no entendí, por eso fue que consulté. Ok, no, está bien su planteamiento. Teacher, podría ser que alguien le dice, ¿a qué hora viene ella hoy? Y alguien responder, ella viene tarde esta noche. What time is she coming home? Podríamos decir, what time is she coming home? Ajá, ya ocupamos una doble question, ¿verdad? Sí, sí. Correcto. What time is she coming home? Ah, está bien, me gusta eso. Entonces no damos una hora específica, pero decimos viene hasta tarde por la noche. What time correcto. Is she coming home? Okay. Gracias, teacher. Excelente. Okay, let's see. Adriana. Presente. Okay, thank you. Angela. Present, teacher. Thank you. Claudia. Present, teacher. Daniel. Present, teacher. Aldomar. Present, teacher. Thank you. Geraldine, present.
Jennifer Rojas. No. Jenny. Present, teacher. Thank you. José Alfredo. Present. Thank you. José Álvaro. Me avisan si escribe. José Antonio. Present, teacher. Thank you. Eva. Present, teacher. Thank you. Marlon. Present, teacher. Present, present. Thank you, thank you. Moses. Present, teacher. Sandra Asensio. Present. Thank you. Sandra Coreas. Jasmine. Jasmine. No. Walter. I'm here. Thank you. Jasmine. No está. She's not here. Y tampoco José Álvaro. En WhatsApp contestó alguien. Ah, okay. Let me see. Agradecido, no sé con qué dije allí. Pero, ¿quién será agradecido con Dios? A saber. No es problema que le ponen leyendas y uno no sabe quién es. Tal vez escriben el nombre de otro momento, teacher. Name, please. Hasta la otra semana o hasta el otro ahorita, curso. Ahorita le pregunto, name, please. Porque no sé si es Jesslyn o es José Álvaro. Teacher, esta es la última clase. No. Falta mañana. ¿Y a dónde nos van a llevar de despedida? Creo que al Boquerón. Está interesante. Con gastos pagados. Va, excelente. ¿Ya buscó el fondo de pantalla? Ya. El módulo, me imagino que va a empezar hasta el otro año, ¿va? Porque ahí en las vacaciones. Sí, disculpe, no sé si me tomó nota ahí. Ah, José, eso estamos esperando, José Álvaro. Ahorita. Entonces, Jasmine fue la sí, que... Sí, por la señal no me podía conectar. Ah, usted es el que tiene agradecido con Dios aquí. Sí. Ok, muy bien. Ya lo tenemos identificado. Pero Jasmine no vino, entonces. Bueno. Okay, sí, está tomada su asistencia. Ok, my friends. So, this is it. Gracias. We have a good night. Bye. And see you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. Thank you. Bye. 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 Good night, teacher. Bye. See you tomorrow. Bye. See you.